mi nombre es Manuel Glave, yo soy investigador principal aquí en su casa, en el Grupo de Análisis para el Desarrollo, y en nombre de Glave y del Instituto de Estudios Peruanos, le damos la bienvenida a todas y a todos por acompañarnos en este panel sobre la economía del cambio climático. Nosotros hemos denominado estrategias nacionales para enfrentar el cambio climático, abriendo el debate hacia la COP20, que como todos sabemos se va a realizar en Lima a fines de este año. Como se conversó el día de ayer, este seminario internacional tiene como uno de sus objetivos el continuar tendiendo puentes entre la investigación y la política pública. Y en ese sentido, para nosotros es un gusto poder tener en esta mesa a dos investigadores internacionales, ahorita los presento, y a una representación desde la política pública del Estado peruano que está encargada de organizar y planificar la COP Lima 2014. Antes de presentar el panel, yo quería hacer una brevísima reflexión acerca de la importancia de esta mesa. Como todos sabemos, a nivel mundial ya tenemos prácticamente 30 años luchando por encontrar consensos respecto de los costos del cambio climático. Recordemos que hasta hace muy pocos años algunas de las economías más poderosas del mundo argumentaban que ante la incertidumbre científica no estaban dispuestos a comprometerse a aceptar acuerdos de reducción de emisiones a nivel mundial. Esta lucha por construir consenso continúa, como lo sabemos. En algún momento yo bromeaba que era más fácil que Perú vaya al Mundial de Fútbol a que se pueda llegar a un acuerdo en las COPs. Espero que me equivoque y que la COP de Lima y la COP de París lleguen a un consenso y que Perú vaya al Mundial de Fútbol después. Pero en fin, espero no ser mal agüero. Y un segundo comentario gira alrededor de la agenda y la coyuntura a nivel global que se ha implantado a partir de alguna manera, uno podría decir, post-Río más 20, ¿no? Porque la cumbre Río más 20 estableció una agenda para los que están involucrados en esto con la etiqueta de la economía verde, incluso Naciones Unidas a la hora de una economía verde inclusiva. Y de alguna u otra forma es un reconocimiento explícito de la incapacidad que hemos tenido a nivel mundial de poder implementar políticas hacia el desarrollo sostenible. El paradigma de la sostenibilidad del desarrollo es un paradigma que, si bien ha generado una conciencia mundial sobre la urgencia de implementar instrumentos de gestión ambiental, no quiero hacer referencia a la coyuntura peruana para no generar mayor debate, pero esa conciencia ambiental global ha chocado con una serie de problemas y restricciones que Naciones Unidas reconoce que no hemos cumplido 20 años después de Río 92 con estar en el camino hacia el desarrollo sostenible. Y en ese sentido construyen el nuevo paradigma de la economía verde. Y ahí yo quiero terminar comentando que el paradigma de la economía verde de alguna u otra forma impone una agenda sesgada hacia las políticas de mitigación. Es una agenda que para muchos investigadores es una agenda que responde mucho más a las necesidades de economías industriales que a las necesidades de economías en vías de desarrollo. Por supuesto que los que trabajan en estos temas, acá estamos con expertos y con representantes de políticas públicas, saben que no se trata solo de políticas de mitigación, que también se trata de estrategias y políticas de adaptación, pero tenemos poca información respecto tenemos que adaptarnos a qué, quién tiene que adaptarse, cómo nos adaptamos, cuáles son los costos de la adaptación, cuáles son los impactos de los procesos de variabilidad climatológica y cuáles son los costos de no implementar políticas, ¿no? En ese sentido, el gran mensaje del informe Stern, que todo el mundo cita, poca gente lee, pero el gran mensaje del informe Stern es que el costo de no hacer nada es mayor que el costo de hacer algo. Cualquier cosa que hagamos para mitigar o adaptar, el costo de esa inversión en mitigación y adaptación es menor que el costo de no hacer nada.
y de alguna manera la alianza Reino Unido-Estados Unidos ante el protocolo de Kioto se rompió, ¿no? Por más que Blair y Bush eran casi compadres al enfrentarse al protocolo. Y entonces, a partir del informe Stern y a partir de la conferencia Río más 20, estamos en una coyuntura diferente, donde el consenso está más o menos cerca, pero ciertamente necesitamos más evidencia científica para que esta hipótesis de la incertidumbre científica quede cada vez más erradicada en la mesa de diálogo, ¿no? Y bueno, con eso yo quiero presentar a nuestros panelistas. En primer lugar tenemos a Rosana Escribano. Ella es investigadora y coordinadora del área de Economía, del Clima y Recursos Naturales del Instituto de Desarrollo de Asunción, Paraguay. Es magíster en Cooperación Internacional para el Desarrollo en la Universidad Giovanni D'Annunzio en Pescara, Italia. Y tiene también un posgrado en evaluación de impacto y gestión ambiental. Ha trabajado en diversos estudios en el sector público, así como para el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, para el PNUMA, el Banco Mundial, CEPAL y la Agencia de Cooperación Internacional de Japón. Se desempeña como docente en la Universidad Nacional de Formosa en Paraguay y, como les repito, investigadora y coordinadora del área de Economía, del Clima y Recursos Naturales del Instituto de Desarrollo del Paraguay. Rosana va a presentar su trabajo sobre la evaluación de vulnerabilidad e impacto del cambio climático en el Gran Chaco americano, con énfasis en el Chaco paraguayo, y los debates alrededor de la elaboración de una estrategia nacional de adaptación al cambio climático en Paraguay. En segundo lugar tenemos a José Pérez, investigador del Instituto de Investigación en Economía Aplicada, el IPEA, de Brasil, uno de los centros de investigación más robustos en economía aplicada en Brasil, y también profesor de la Escuela de Posgrado de Economía de la Fundación Getúlio Vargas en Río de Janeiro. José es licenciado en Economía por la PUC de Río y tiene maestría en Economía Matemática, esos loquitos que hacen modelos, ¿no? Y doctor en Economía en la Universidad de Toulouse en Francia. Tiene experiencia en economía ambiental, en temas de cambio climático, biocombustibles, instrumentos económicos para gestión ambiental, y participó como autor del quinto informe de evaluación del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático y el primer informe nacional, en el Perú creo que decimos Comunicación Nacional. Comunicación. Es autor principal de la primera comunicación nacional del Grupo Brasileño de Cambio Climático. O sea que estamos con un panel de lujo internacional y finalmente los comentarios van a estar a cargo de Paola Alfaro. Paola Alfaro viene en representación del viceministro Gabriel Vijandía, que ustedes deben tener en el programa su nombre. Como explicábamos, siempre el interés de que haya un diálogo entre política pública e investigación. Paola es responsable del equipo de agenda climática interna en el proyecto COP20 en el Ministerio del Ambiente. Es ingeniera forestal, como se sabe, sospechosos comunes en el Perú, de la Universidad Agraria de La Molina. Y donde también tiene una maestría en ciencias ambientales. La mecánica del panel, como se ha estilado al día de ayer, los panelistas, las presentaciones tienen 25 minutos cada uno, y le vamos a dar 15 minutos a Paola para poder abrir un pequeño espacio de preguntas y respuestas de los panelistas. Así que bienvenidos a todos, y invito a los panelistas a que nos sentemos y que Rosana dé el play de honor. Lamentablemente Paraguay no está en el mundial, y al igual que nosotros, pero va a dar play de honor en este panel. Bueno, buenos días a todos. Antes que nada, muchísimas gracias a GRAD y al Instituto Peruano de Estudios por la invitación, por la oportunidad de compartir esta experiencia que la llevamos a cabo con el instituto. Como bien Manuel presentó, es un estudio regional que involucra a tres países. Fue la evaluación de vulnerabilidad de impacto al cambio climático para el Gran Chaco americano. Bueno, en realidad son cuatro, está Brasil, pero no fue incluido, digamos, en este estudio. Y bueno, posteriormente voy a dar un poco de énfasis en los resultados en el Chaco paraguayo y comentar un poco cómo se viene desenlazando, digamos, esta oportunidad de que a partir de este estudio surgió como para delinear o elaborar la Estrategia Nacional de Cambio Climático, de Adaptación al Cambio Climático en Paraguay. Bueno, como les mencionaba, el estudio regional fue ejecutado por tres instituciones, la
Universidad Nacional de Formosa por Argentina, la Fundación La Cordillera de Bolivia y el Instituto de Desarrollo por Paraguay, quien básicamente fue quien lideró, digamos, de alguna forma el proceso. Es un estudio que fue financiado por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, PNUMA, a través de un programa denominado Regata, y como que iba creando centros de conocimientos a nivel regional, justamente para llevar a cabo este estudio, involucrar actores, y a partir de ahí, bueno, que toda esa información sirva a los gobiernos nacionales, a los gobiernos locales, a la comunidad en general, para elaborar planes de acción ya basados en evidencias. Como mencioné, estas instituciones fueron electas para la región del Gran Chaco Americano, así también fue electa el CIAD para la región andina, que incluye Perú, Ecuador y Bolivia, y el CATI para la región de Mesoamérica. Un poco para contextualizar, yo me imagino que todos conocen el Gran Chaco Americano, pero bueno, recordando, es una región que está en el centro de, que está ubicada en el centro de Sudamérica. Básicamente incluye 1.2 millones de kilómetros cuadrados, una población alrededor de 9 millones de habitantes, entre ellas tenemos comunidades indígenas o población indígena. La mayor actividad es la producción agropecuaria, básicamente producción de cereales y producción pecuaria, carne, sobre todo. Otra característica que tiene una alta dependencia de las precipitaciones, ¿sí? Depende mucho de las lluvias que caen para la producción. También tenemos fuertes inundaciones o sequías. De 3 años atrás, es decir, los últimos años eran sequías, ahora tenemos inundaciones en la región. Su importancia, es considerada importante la región para la conservación de la biodiversidad. Sabemos que tiene altos riesgos a la desertificación, pero a la vez tiene las tasas de deforestación más altas, creo yo, de la región, porque el año pasado, esos datos del año 2013, se registró una tasa de deforestación promedio diaria de casi 1.400 hectáreas por día, a nivel regional. Imágenes de la región, vemos que tiene un ecosistema muy diverso, zonas muy áridas. Estos son también áreas inundables, como mencioné. Esto pasó rápido. Vamos al estudio. Básicamente el estudio, como les mencioné, tenía como objetivo proveer información y datos a la población, a los gobiernos, para desarrollar acciones y planes de adaptación, priorizando sus acciones en función a las necesidades identificadas. Además, brinda una visión integrada a la problemática del Gran Chaco Americano desde la perspectiva climática, orientada a la toma de decisiones y disponer de insumos para el desarrollo de otros estudios, de proyectos que requieran también una perspectiva integrada basada, digamos, en los complejos de vida. Esto se refiere específicamente porque también se desarrolló un componente basado en los ecosistemas o los complejos de vida. Este es el enfoque o el marco general de análisis. No voy a entrar mucho en detalle porque eso requeriría, si me tomaría mucho tiempo, pero sí, el enfoque se basó básicamente en el concepto de vulnerabilidad que utiliza el IPCC, que es el panel intergubernamental para el cambio climático, donde la involucra o considera tres grandes componentes, que es la exposición, que básicamente está dada por las condiciones de temperatura y precipitación, la sensibilidad, que básicamente sería cómo esas condiciones climáticas podrían afectar a ciertos sectores, y la capacidad de adaptación, que básicamente es la capacidad de las instituciones o los recursos que tiene una sociedad para adaptarse a esa nueva situación. En este estudio nosotros utilizamos el escenario A2 para la región. Trabajamos con temperatura media, temperatura y precipitación básicamente como variables climáticas, las cuales eran puestas, digamos, de acuerdo a las necesidades de los sectores en análisis. Es decir, porque analizamos el sector agropecuario, el sector recursos hídricos y ecosistemas. Como recursos hídricos, les muestro los resultados, que básicamente fue la identificación de un índice de escasez hídrica,
donde básicamente lo que se hizo fue determinar la relación entre la oferta y demanda sobre los escenarios climáticos, y se consideraron los sectores de producción, el sector pecuario, el sector agrícola y obviamente también el consumo de la población. En el caso agropecuario, trabajamos con 10 rubros agrícolas que bueno, tuvimos que hacer una utilizar unos criterios para definir cuáles eran los rubros principales, o no quiero decir más importantes, porque si bien en el Gran Chaco americano se producen un montón de rubros, todos eran importantes, pero no podíamos, tendríamos que limitarnos a una cierta cantidad, y la producción de carne y leche, que también es importante para la región. En este caso lo que se hizo fue bueno, utilizar una ecuación segmentada exponencial, que lo que hacía era definir o mejor dicho, determinar la variación de rendimiento de la producción según las nuevas condiciones climáticas. Y bueno, en el caso de ecosistemas se hizo un análisis mucho más detallado, simplemente mostró, porque lo que se hizo fue identificar los servicios y bienes ambientales que produce el ecosistema. No así valorarlo, simplemente identificarlo. Y bueno, también se llevó a cabo este mapa de resiliencia, que lo que hace es mostrar, digamos, de alguna forma las áreas más resilientes. Lo verde no significa, ¿cómo es?, bosques ni forestación. Claro, esa sería la relación entre áreas modificadas y no modificadas. Como vemos, los colores que van del amarillo, naranja y rojo son las áreas, digamos, con mayor intervención o modificación del ambiente natural, y las áreas verdes serían justamente las menos modificadas. Bueno, capacidad de adaptación, bueno, vemos que bueno, lastimosamente Paraguay digamos, tiene las unidades de análisis con menor capacidad de adaptación, y bueno, eso básicamente se debe a la poca infraestructura que tiene en relación a Argentina o, bueno, en el caso de Bolivia. Bueno, finalmente, los mapas, los resultados, estos están agregados por décadas. Tenemos los cálculos anuales, pero bueno, en este caso lo mostramos a nivel digamos de serie. Tenemos la exposición, la sensibilidad ya agregada de los sectores analizados, la capacidad de adaptación, que es la del presente, y los resultados de la vulnerabilidad, que por combinación, porque para si bien todos los sectores se analizaban con cierta metodología, con modelos diferentes, a la hora de, digamos, de integrar todo, utilizamos unos índices a modo de poder integrarlos. Y tenemos el resultado final de la vulnerabilidad por décadas. Bueno, otro componente importante de este estudio fue que teníamos una comunidad de práctica, que es básicamente una página web proveída por el Banco Interamericano de Desarrollo, que ahora nos dan una extensión de 2 años más para poder manejarla, digamos, o tenerla como instrumento de participación y de difusión. Dentro de esa comunidad de práctica se hacían webinars, que básicamente son seminarios online donde nosotros identificábamos expertos, especialistas en temas de interés para la región, y bueno, involucrar a los actores principales a la participación de estos webinars a nivel regional. Considero que uno de estos, digamos, que esto fue un elemento vital, digamos, dentro del estudio, porque de alguna forma involucrábamos actores en diferentes temas que a lo mejor no estaban muy directamente relacionadas al estudio, pero igual creaban un cierto interés, y eso ya hacía que vayan también interiorizándose más en el estudio. Bueno, estas son unas imágenes de todo el proceso de participación para los tres países. Bueno, hicimos talleres en Argentina, en Bolivia, en Paraguay, también en otros ámbitos han pedido, como en el caso del Consejo, creo que es la Comisión de la Sociedad Civil del BID, que es el CONSOC, bueno, con la CID, tuvimos presentaciones en el segundo encuentro regional del Gran Chaco Americano en Argentina, que es organizado por una organización que aglutina, es una red regional que aglutina a todos los actores del Gran Chaco Americano. Entonces era
una ventana de visibilidad importante y también de involucramiento de actores al Comité Gubernamental para Cambio Climático en Argentina, que sería la comisión que valida de alguna forma las actividades o las políticas de cambio climático en Argentina, bueno, la Comisión Nacional de Cambio Climático en Paraguay, que tiene la misma función, otro espacio importante de participación fue COFEMA, que es la Confederación Federal de Medio Ambiente de Argentina, que, como saben, en Argentina es un gobierno federal, cada provincia tiene su Ministerio de Producción y el Ambiente, entonces nos pareció oportuno presentar el estudio sobre todo a las provincias de las cuales hacen parte el Gran Chaco Americano, no solamente a nivel nacional. Eso en cuanto a un proceso transversal que se dio durante toda la implementación del estudio. Una vez identificado la vulnerabilidad y también a partir de los estudios sectoriales, los impactos particulares de cada sector, lo que se hizo fue, a través de estos talleres, con la participación de los actores, identificar las medidas de adaptación sobre los impactos potenciales. Y con ello se definieron las medidas de adaptación a nivel regional. Por eso a nivel, el estudio que tiene, a nivel más regional. Después a nivel local se hizo el mismo proceso, pero con 4 comunidades que tienen sistemas de social y de producción diferentes. Tolopampas, que es una comunidad muy aislada al norte de Paraguay, donde en una zona que básicamente es de cría de ganado, pero más, las poblaciones son más peones, gente que trabaja para los grandes hacendados, la zona de Yalesanga, que es una comunidad indígena, pero tiene un sistema de asistencia del sistema menonita, la colonia Campo Acebal, que es una comunidad increíble, ya le llaman es una colonia de paraguayos, estamos en Paraguay, pero igual estamos paraguayos, de criollo, por decirlo de alguna forma, y la colonia Lolita, que es una colonia menonita. Entonces era un poco ver cómo es la diferencia entre las vulnerabilidades de estas comunidades. ¿Sigo? No sé cómo ustedes tiempo. ¿Bien? Te quedan unos 15. Ah, okay. ¿Sí? Yo me robaste 5. Bueno, eso fue en grandes rasgos lo que fue el estudio. Como decía, a nivel regional, a nivel local, a nivel regional con los 3 países que incluían 17 unidades de análisis, que son las provincias y departamentos que incluyen el Gran Chaco Americano, pertenecientes a Argentina, Bolivia y Paraguay, y a nivel local, las 4 comunidades con sistemas sociales o sistemas productivos diferentes. Ese estudio a nivel local se hizo solo para Paraguay, no se hizo en Argentina, no se hizo en Bolivia. Nos preguntan por qué, pero no fue una elección nuestra, sino fue, ya un pedido del financiado. Bueno, como recomendaciones generales para el estudio, que podemos concordar en esto, hay muchas otras, pero a nivel país, porque los talleres para definir las medidas de adaptación, a nivel país, por obvias razones, que cada país tiene sus circunstancias diferentes, preferencias políticas diferentes, entonces lo hacíamos a nivel país, pero podríamos concordar en esto, que las medidas de adaptación basadas en ecosistemas deben ser incorporadas en políticas regionales, nacionales y locales. Se debe incentivar a la diversificación de productos, recuperar los conocimientos y prácticas ancestrales o tradicionales y una mayor coordinación entre los actores, sean gobiernos de sus diferentes niveles, el sector privado y la comunidad, para desarrollar acciones efectivas. Eso que es el común denominador que salió de los talleres como recomendaciones. No entro a detallar las medidas de adaptación porque eso varía todavía mucho. Y ahora como desafío nuestro, como equipo técnico, uno de los mayores desafíos fue la diferencia de disponibilidad de información en los 3 países, es decir, eran muy homogéneas la información. Otro desafío era comprometer e involucrar a los tomadores de decisiones en todo el proceso del estudio y la participación de las comunidades de práctica, porque dentro de estos talleres, por decirlo así, estos webinars, la intención era justamente también involucrar
a los tomadores de decisiones. Y otro desafío más técnico también fue el hecho de integrar los diferentes componentes en un solo índice que representa la vulnerabilidad. Bueno, como lecciones aprendidas, podemos concluir que es un proceso de aprendizaje, que no es solamente una forma de hacer, sino que hay varias, que seguramente se pueden mejorar muchos aspectos. De hecho, creo que estuviste vos en la conferencia de adaptación sobre el clima que se hizo en Fortaleza un mes atrás, cuando tuve también la oportunidad de presentar el estudio en una de las secciones, y coincidíamos con los otros colegas que no hay una única forma, que es un proceso de aprendizaje todo, en los análisis de vulnerabilidad. Bueno, integrar conocimientos locales y tradicionales con los conocimientos científicos como un factor de innovación a las prácticas innovativas de adaptación. Y por último, asegurar una fuerte interacción entre las instituciones de investigación para consolidar experiencias, metodologías y enfoques. Durante el estudio, nosotros, siempre que hacíamos talleres, sea en Argentina como en Bolivia, tratábamos de ir ese tipo 2 días antes para, digamos, intercambiar entre nosotros un poco, y ponernos también de acuerdo en ciertos conceptos, o siempre hay ciertas diferencias entre los países, ya sean quizás formas de expresar, pero finalmente en el fondo es lo mismo, sino que sobre todo ese problema lo tuvimos con Bolivia, no tanto con Argentina. Argentina y Paraguay es como que, digamos, tenemos el mismo lenguaje, pero con Bolivia tendríamos que, como de alguna forma, adaptarnos más a la idiosincrasia de Bolivia. Y bueno, otra cosa que quería compartir con ustedes, que lo vimos ahora, digamos, después de terminar el estudio, eran las estrategias implementadas, que quizás no lo pensamos en el momento, sino que ahora nos damos cuenta, fue una buena decisión haber hecho esto. Bueno, uno fue el hecho de la alianza institucional regional, es decir, tener partners locales, partners fuertes, que nos obviamente proveían de información, el enlace con el gobierno, el involucramiento de actores. Bueno, formar un equipo multidisciplinario, incorporar desde el inicio una visión estratégica, integrada de la perspectiva climática, no eso de que cada sector hacía por separado, después tratábamos de unir, sino que ya desde el inicio tener esa visión. Y lo otro es incorporar instituciones, a otras instituciones de investigación que nos podían obviamente complementar, ayudar en temas específicos, por ejemplo en el caso del INTA Argentina, que ellos trabajan mucho en la investigación pecuaria, sobre todo en producción de leche y carne ahí en la región. Nosotros trabajamos con ellos para desarrollar los modelos. Guirá Paraguay, que es una institución, una asociación paraguaya, pero bueno, trabajan mucho en el tema de biodiversidad, el tema de forestal, y están encargados del monitoreo de la deforestación a nivel regional. Entonces, tienen, digamos, datos siempre actualizados, son ellos los que hicieron el análisis de ecosistemas. Y bueno, ser parte de Redes Chaco, que les mencionaba, que es esta red regional que aglutina todas las organizaciones que trabajan en el Gran Chaco Americano, entonces con eso nos aseguraba ya también una participación importante de los actores regionales y tener visibilidad, porque ellos siempre están organizando eventos y bueno, tienen buena llegada. Bueno, por último, bueno, el estudio termina obviamente con la impresión de un policy brief, que para mi gusto fueron casi 4 hojitas, una impresión que era muy poco porque no representa nada la cantidad de información que se generó. Pero tenemos la página, todavía tenemos la comunidad de práctica disponible por 2 años más, donde están los estudios, que bueno, estos son ejemplos de los diferentes webinars que se llevaron a cabo. Están los resultados, como decía, en esas páginas, los resultados del estudio, se pueden bajar, inclusive los resúmenes de los talleres, de los webinars, y bueno. Eso en cuanto al estudio. Ahora, en cuanto a la estrategia de adaptación al cambio climático para Paraguay, como les decía, a partir de todo este proceso que tuvo mucha participación, mucha visibilidad a nivel regional, trabajamos con, bueno, se hicieron varias presentaciones, en diversos, digamos, niveles gubernamentales en Paraguay, y la actual ministra, una vez que habíamos presentado, una vez asumido ella el cargo, que
que lo hizo ahora un poco hace 6 meses, creo, un poquito más, un año. Bueno, se le presentó el estudio y, bueno, ella mencionó el interés de que se haga lo mismo, pero para la región oriental, porque esto abarca solamente la región occidental de Paraguay, una parte. Lo mismo, cosa de tener la información, digamos, homogénea a nivel país y a partir de ahí complementar con, o considerar todos los otros estudios existentes y ver la posibilidad de tener una estrategia nacional de adaptación. Paraguay tiene bueno, una política nacional de cambio climático que fue hecha en el 2011. En el 2012 se hace la estrategia nacional de mitigación, pero no tenemos una estrategia nacional de adaptación. Bueno, además, bueno, era un deseo o un interés que ya iban surgiendo de parte de los mismos participantes, de los actores en los talleres, el hecho de tener un plan de adaptación. Inclusive los integrantes de la Comisión Nacional del Cambio Climático siempre decían, bueno, nosotros como país en vía de desarrollo nos parece importante tener un plan de adaptación. Si tenemos un plan de mitigación, no digo que no sea importante, pero la adaptación es algo que lo vivimos ya día a día y que tenemos que también darle prioridad. Bueno, el proceso está en que el BID demostró el interés para el desarrollo financieramente para apoyar el desarrollo de esta propuesta, no solamente esta propuesta, sino también fortalecer a la institución, porque la Secretaría del Ambiente es una institución muy débil en todos los aspectos. Y bueno, vale la pena, o es necesario también fortalecer a la institución como tal para que después todos estos planes o programas sean efectivos. Y bueno, ¿qué más? No, simplemente mencionarles que aparte de tener participación con todos los actores, bueno, habíamos hecho presentaciones con la ministra y sus directores, con el Programa Nacional de Cambio Climático en varias ocasiones, y también con la Cámara de Recursos Naturales, Cámara de Diputados y Cámara de Senadores, donde también ellos demostraron el interés y el apoyo de, sobre todo, por los problemas, como les decía, que vienen relacionados a la producción en cuanto a sequías, inundaciones, y últimamente en Paraguay, sobre todo en Asunción, se están viendo muchos problemas de inundación urbana, problemas urbanos que quizás antes no sé si existía, es lo que hablábamos el otro día acá con el colega de Paraguay de Cádiz, que se están como que de alguna forma siendo más frecuentes o quizás aumentando, digamos, la intensidad y también la... Bueno, creo que es todo. Ahí tiene la página web, el mail, en caso de que necesiten alguna información adicional, y el saludo de parte del equipo técnico. Buenos días a todos. Primeramente agradezco a IFI y Grande por la invitación para participar del seminario. Estuve pensando en hacer la presentación en inglés, pero voy a hablar en portuñol, una mezcla de portugués con español, creo que va a pasar bien, porque ayer el profesor Haller hablado en inglés, en español no tengo la legitimidad moral de hablar en inglés, como estamos, vamos a comenzar en portuñol, ¿ok? Yo voy a hablar un poco de dos temas. La primera cosa, un poco de la... Teníamos hace algunos años, empezamos una agenda de investigación de la economía del cambio climático en Brasil. Tenemos dos grandes estudios en nivel nacional en 2009. El primero era la economía de las mudanzas climáticas, del cambio climático en Brasil, y también la economía de bajo carbono. Hoy tenemos, actualmente tenemos dos grandes estudios en nivel nacional, también en que el Brasil 2040, que es más focado en la adaptación. El proyecto YES Brasil, que es un poco para fortalecer la posición brasileña en la COP Lima y la COP París. Es interesante mirar que los primeros estudios eran financiados por organismos internacionales, la Banco Mundial y la Embajada Británica, pero hoy en día la participación del gobierno brasileño es muy más fuerte. Esto muestra un poco el interés del gobierno brasileño en los estudios. Después, la segunda parte, voy a hablar un poco de la política nacional
Tenemos las metas oficiales de mitigación, las estrategias de adaptación. Voy a hablar un poco sobre los éxitos y los desafíos que tenemos en Brasil. Bueno, primeramente la presentación sobre el primer estudio, que es un estudio que ha tenido mucha repercusión en Brasil. Es el estudio que habla de la economía del cambio climático en Brasil. Es una especie de informe externo brasileño. Un poco que Manuel estaba hablando. ¿Cuánto cuesta el cambio climático si no hacemos nada? Un poco es un estudio de impacto, un estudio de identificación de vulnerabilidad. Es un estudio, en cada capítulo tenemos un impacto sobre un sector. Tenemos el sector energía, migración, salud humana, agricultura, uso del suelo, nivel del mar. Y después agregamos todos los impactos sectoriales en un modelo macroeconómico y tenemos el impacto en términos de PIB. Con un modelo de equilibrio general. Voy a presentar un poco los resultados, no de todos los sectores, pero los principales, para mostrar un poco el tipo de resultado que tenemos. ¿Okay? Después, el estudio también tiene una identificación de estrategias justo efectivas de mitigación y adaptación, pero es muy, muy calitativo. Los nuevos estudios son muy más precisos sobre adaptación y mitigación. ¿Okay? É interessante também que é um estudo que utiliza dados climatológicos regionalizados. Isto é, temos um modelo de Hadley Center, um modelo inglês de clima, e fazemos o downscale, uma regionalização, e temos uma resolução geográfica muito mais precisa. É muito importante para as peculiaridades dos países de América Latina, é muito importante ter os modelos regionalizados para os resultados mais precisos. Eu creio que é uma grande contribuição. E agora, por um novo estudo que estamos fazendo sobre Brasil 2040, teremos um modelo regionalizado feito por Brasil também. Eu vou falar um pouco mais tarde. Okay? Bom, o estudo é esta a estrutura. Temos os dados climatológicos que são informam os modelos sectoriais e temos os impactos em cada um desses sectores. A agricultura, é uma rede de investigação. Um grupo de investigação se ocupa de cada estrutura, de cada sector. Temos agricultura, energia, o fluxo migratório, recursos hídricos, saúde humana, biodiversidade e elevação do nível do mar. Okay? Eu vou apresentar um pouco os resultados sobre energia e agricultura. Bom, por a parte de energia, os impactos são de três principais. Bom, a energia hidrelétrica é muito importante em Brasil. A matriz energética brasileira, 80% é hidroeletricidade. É por isso que temos muita atenção em estudo para a energia elétrica. E o mecanismo de impacto é que a variação de temperatura e precipitação afeta o fluxo de rios. E o fluxo de rios, a capacidade de geração de geração de energia. E o que fazemos? Fazemos uma simulação com as projeções da temperatura e da precipitação, uma simulação da variação de fluxo de rios e a variação da potência de geração. Okay? E para a adaptação, um exercício é um modelo de otimização que diz como teremos as perdas de energia hidrelétrica, que é a estratégia de adaptação para pela substituição, reemplazar a energia hidrelétrica ao menor custo. Okay? Como é um modelo, devemos fazer as inversões em eólica, inversões em termais. É um pouco um modelo que tenta minimizar o custo para reemplazar a perda de energia hidrelétrica. Okay? É um aspecto que não é muito conhecido é a questão sobre o impacto sobre a energia eólica. Porque com o cambio climático, temos uma variação da velocidade do vento. E se os ventos são abaixo de 6 metros por segundo, a velocidade, não podemos ter a geração de energia eólica. E temos também uma simulação para mostrar que o impacto é muito forte em termos de perda de geração de energia eólica. E por a questão de biocombustíveis também, claro que o cambio climático afeta a umidade do suelo
también la productividad, sobre todo de la cana de azúcar, tenemos una investigación, esto un poco más en agricultura. ¿Me siguen en portugués? Okay. Aquí está un poco la simulación del impacto de variación climática, del cambio climático sobre el flujo de ríos. Aquí es la energía mediana, la promedio de la energía que generado en los ríos por cada una de las cuencas hidrográficas, y la energía firme. El concepto de energía firme es lo más relevante para el planeamiento, porque es la capacidad de generación de energía en las peores condiciones hidrológicas. Y si vemos si el promedio no hay un impacto del cambio climático, hay mismo una variación positiva, si agregamos todas las cuencas hidrográficas de Brasil, pero por la energía firme, que es la medida un poco más conservadora, vemos que hay un gran impacto en términos de pérdida de flujo de flujo de ríos y de energía, generación de energía. Y es un poco como 30% de la capacidad de generación de energía hidroeléctrica podemos perder de energía firme. Y la cuestión que nos ponemos es cómo reemplazar, cómo hacer un backup para reemplazar esta energía al menor costo. ¿Okay? Esto para la energía hidroeléctrica. Para la energía eólica, hay una reducción del potencial de generación en el interior del país. Porque hay las reducciones, el modelo climatológico nos da las proyecciones de vientos, velocidad de vientos, y tenemos una reducción del potencial en el interior del país, y un aumento de en la zona costera, pero no compensa la pérdida en el interior. ¿Okay? Este es un mapa, todo que es en amarillo y rojo, es donde está el potencial hoy en Brasil de generación de energía eólica. Y como vemos, hay mucha capacidad en el interior del Nordeste y el Sur. ¿Okay? Y después simulamos cómo la capacidad se comporta con la proyección de velocidad de vientos. Y esto para el escenario A2, este para el escenario B12. Y vemos que prácticamente toda la parte anterior del país no puede más producir energía eólica porque los vientos son bajo el suelo de 6 metros por segundo. Porque esto, sobre todo en el escenario B12. ¿Okay? Tenemos solamente capacidad en la zona costera del Nordeste y en la zona al Sur. Esto es una pérdida, aquí sur, como un poco el potencial eólico hoy en el índice 100. En 2100 tenemos una pérdida de 30% de capacidad de generación en el caso A2 y 60% en el caso B12. Bueno, estamos comparando con la base 100 para las velocidades del viento hoy. Bom. Y después de todos los cálculos de pérdidas de capacidad de generación, hicimos un cálculo de las del costo de las estrategias más costo efectivas para la sustitución o la backup de la hidroeléctrica y la energía eólica. ¿Okay? Y tenemos que generar para reemplazar las pérdidas en la hidroeléctrica como 162 terawatts en el escenario A2 y 153 terawatts en el escenario B2. ¿Okay? Esto va a nos costar para adaptación, esta es una medida de adaptación para la matriz energética brasileña, como algo como 50 mil millones de dólares de capital y un custo de operación de 7 mil millones de dólares por año. ¿Okay? Esto es un custo un poco, el custo de adaptación face a un escenario más de impacto sobre el sector eléctrico. ¿Okay? Bueno, por la agricultura, tenemos también los modelos agronómicos que tratan un poco, es la metodología de zoneamiento de riesgo climático. En Brasil, tenemos hoy un zoneamiento de riesgo climático, que es un modelo estadístico, que dice, bueno, dado la precipitación en cada municipio, cada municipalidad brasileña, que es el riesgo de pérdida de la producción para cada cultura. Y esto es un instrumento de política pública en Brasil. Si un agricultor va al Banco do Brasil, que es el banco que financia la producción agrícola, y dice, yo quiero plantar café en la región sur.
el gerente del banco olha o mapa e diz, não, alto risco não tem financiamento. É um importante instrumento. E a simulação que temos feito no estúdio é, dado as projeções de precipitação e de temperatura, como o zoneamento pode cambiar, que é um pouco a recomposição geográfica da produção agrícola brasileira. Okay? E há resultados muito interessantes. Então, primeiro, e aqui é a área potencial hoje, as zonas totais de quilômetros quadrados de baixo risco. Okay? Aqui é a zona com o cenário em 2020, com o cenário B2, a diminuição percentual, 2050, 2070. Okay? E a primeira coisa que é muito gritante é cana-de-açúcar. A cana-de-açúcar é muito adaptável, não há problema. A Augusta, o calentamento, não há problema com cana-de-açúcar em Brasil. Para o cambio climático. Por outro lado, temos muitos impactos em soja, porque isso é muito problemático para o agrobusiness brasileiro, porque é o centro-oeste, é a zona da fronteira agrícola brasileira, é muito vulnerável ao cambio climático e a soja pode sofrer muito. Porque isso é muito preocupante para o setor agrobusiness e também para a balança de pagos brasileiras por as exportações. Okay? Temos também muito impacto no café. O café vai se desplazar por a região sul. E impactos também sobre a produção de maíz, milho, maíz em português, e frijoles. Okay? Então, isto é um pouco a simulação. O impacto regional é muito diverso. Em la região sul, temos um aumento da produtividade, porque os suelos são férteis e podemos introduzir as culturas tropicais. Hoje em dia temos muitas geadas, freezing, geadas, hielo, com o aumento da temperatura, podemos introduzir as culturas como café e outras culturas em el sul. Isso, el sul vai ganhar com a mudança climática. Por outro lado, temos o risco para o agribusiness, pela vulnerabilidade da região centro-oeste e é um risco para a agricultura familiar, okay? Sobretudo para os produtos de subsistência na região norte do país. E aqui a simulação dos impactos setoriais. Bom, temos também os impactos para cada setor, não vou poder passar todos os setores. E temos aqui o choque agregado, dado o choque no setor elétrico, dado o choque em agricultura, que é o impacto macroeconômico sobre a economia brasileira, exatamente como Stern ha feito no caso britânico. Okay? E em 2050, teremos em los cenários uma perda entre 0,5% e 2,3% dependendo do cenário, sobretudo concentrado no setor agrícola. Okay? Com as verdes. Aqui é o cenário A2, eu não tenho a lenda, pero creio que aqui é A2 e aqui é B2. E a agricultura, sobretudo, que é muito vulnerável ao câmbio de precipitação e ao câmbio climático. Okay? Depois não vou falar muito do estudo do Banco Mundial, esse estudo está em português, não tenho tempo de falar a tradução, eu não vou falar muito, eu tenho coisas mais interessantes a falar. É um estudo focalizado em mitigação, porque é uma estimação de curvas de custo de abatimento de carbono, custo marginal de abatimento. Okay? E é o primeiro estudo em nível nacional para o Brasil em 2009. Okay? E os principais resultados são os baixos custos por as medidas de eficiência energética, okay? E os custos negativos para desmatamento. Se, por exemplo, podemos fazer mais siembra direta de la soja ou de outros produtos, ganhamos em produtividade e reduzimos as emissões. Essa é uma estratégia win-win. E o que é muito claro no custo de abatimento estimado é que há muitas medidas que são win-win, que são um custo negativo, há muitas oportunidades, de ventanas de oportunidade para mitigação a baixo custo em Brasil. Okay? Solamente pela parte mais intensiva em capital, temos alto custos. Aqui é um pouco, bom, não vou explicar muito, aqui é um pouco a curva de abatimento, o custo de abatimento marginal,
Aquí tenemos muchas medidas de eficiencia energética. Esta gran aquí es la reducción de deforestación. Y a partir de la reducción tenemos costos un poco positivos hasta 50 dólares por tonelada. Como vemos, tenemos muchas oportunidades que son negativas, que son de estrategias win-win, que implementadas teníamos ganos económicos y ganos ambientales con reducción de emisiones. Bom, aquí son los más caros, hay sobre todo los tratamientos de refino de petróleo, es muy, muy caro. Y también la parte ferroviaria. Bom, yo quiero hablar ahora un poco sobre la estrategia de mitigación y adaptación en Brasil. Tenemos una política nacional de cambio climático después de 2009, y fue un poco, el Brasil se dio un poco metas nacionales voluntarias de reducción en Copenhague, en la conferencia de las partes de Copenhague, y después las oficializó en la política nacional de cambio climático. Y la meta global es una reducción entre 36 y 38% de las emisiones hasta 2020, en comparación con la media de 1995 a 2005. Y tenemos también metas sectoriales. Tenemos metas para reducción por uso del suelo, sobre todo la reducción, la desestabilización de la deforestación en la Amazonia, para el Cerrado también y otros biomas. Tenemos metas para energía, agricultura y ganadería y los procesos industriales. Y el plan también habla para que tenemos que hacer planos sectoriales de mitigación y adaptación. Y voy a mostrar un poco los planos que tenemos hoy. Bom, una cosa que es interesante es que cuando el gobierno ha hablado de esta meta para Amazonia, todo el mundo dice, es loco, es muy ambicioso, no logramos hacer nunca. Y aquí tenemos un poco la evolución de la deforestación en Amazonia, y vemos que tenemos alcanzado la meta de reducción de 80% aproximadamente. Em 2010, teremos uma redução muito monotônica e muito forte acá. E há um grande debate, uma grande discussão no Brasil, que até são os mecanismos que determinaram esta redução. Porque esta redução recente, que com isto o Brasil ha logrado a meta de um pouco como 6 ou 7 anos antes de o plazo. E há duas hipóteses. A primeira hipótese é um grande debate, uma discussão muito, muito forte. A primeira hipótese é somente as condições do mercado. Que entre 2005 e 2010, tínhamos uma queda dos preços de commodities agrícolas. E há umas pessoas que dizem que é a causa. Se essa é a causa, é um movimento temporário. Porque se quando os preços se recuperam, tínhamos a volta da deforestação. Ok? Por outro lado, temos um grupo que defende que é o resultado da implementação de políticas de combate à deforestação. E temos muitas inovações na política de combate à deforestação depois de 2004. Então, aqui temos a implementação do sistema de monitoreio por satélite de TIR, que é um resultado muito impressionante. Temos o reforço de mecanismos de comando e controle. E também uma política muito estricta de concessão de crédito condicionada ao respeito a toda a legislação ambiental. Okay? Eu vou falar um pouco porque há toda uma questão, é muito difícil identificar a parte de preços, a parte de mecanismos de política. Então, temos uns estudos econométricos que han logrado uma estratégia de identificação, que eu vou falar um pouco. Okay? Aqui, temos um pouco a trajetória de deforestação na linha negra. Okay? Aqui, essa é a linha de preços de commodities agrícolas. Vemos que há uma correlação muito forte entre 2012 e 2005. Aumento de preços de agrícolas, aumento da deforestação, queda dos preços agrícolas, queda da deforestação, e depois a correlação se perde um pouco por acá. Okay? Aqui são as datas as mais importantes para a implementação de políticas. Em 2004, há um grupo de políticas inovadoras que foram implementadas.
y en 2008 otro grupo. Okay, tenemos quedas, disminuciones muy importantes en estas épocas. Y por eso que es un gran debate que es el rol de cada factor en la reducción. Okay? Hablando un poco de las políticas y de la importancia de los mecanismos de comando y control, tenemos en 2004 la implementación del Plan de Acción para la Prevención y el Control de la Deforestación en Amazonia, el PPCDAN. ¿Sí? Okay. Tenemos tres ejes de acción. El primero eje es la gestión del territorio y del uso del suelo, y con la regularización y distribución de títulos de propiedad. Es muy importante esto porque los propietarios y una inseguridad sobre la propiedad, una tasa de descuento muy, muy grande, y normalmente toman decisiones de deforestación que no son las más eficientes. Y principalmente queríamos el perfeccionamiento del sistema de monitoreo de la deforestación. ¿Okay? En 2004 implementamos el sistema de monitoreo que puede identificar con mucha precisión la deforestación con imágenes a cada 15 días. ¿Okay? Este sistema de monitoreo ha orientado la acción de fiscalización de IBAMA, que es la policía un poco de deforestación en Amazonia. ¿Okay? Y esto ha servido como un guía para las acciones de IBAMA. Antes de 2004, las acciones eran solamente por denuncias, era muy difícil llegar a tiempo de los locales y la reacción era muy lenta. ¿Okay? Y con el sistema de TER, tenemos acciones mucho más focalizadas y eficientes. ¿Okay? Al mismo tiempo tenemos gestión del territorio, sistema de monitoreo y también una expansión de la demarcación de áreas protegidas y reservas indígenas como un cinturón para contener el avance de la deforestación. ¿Okay? Aquí es un poco cómo funciona el sistema de TER. ¿Okay? Tenemos en verde es la parte de la foresta, en rojo aquí es la parte de deforestación, y aquí tenemos el avance, y a cada 15 días recibimos imágenes como estas y podemos direccionar la acción muy rápidamente de la IBAMA. Eso es muy importante porque tenemos siempre que identificar en loco, porque no podemos aplicar penalidades si no estás ainda en flagrante delito. Y aquí, este es un poco el problema, porque es un sistema que depende un poco de la cobertura de las nubes. ¿Okay? Cuando hay muchas nubes, no podemos detectar muchas cosas, pero cuando no hay nubes, podemos detectar todos los focos de desmatamiento. ¿Okay? Aquí muestra también cómo un poco la eficacidad de la acción de IBAMA, el pago de multas aplicada después de 2000, tenemos que ha pasado de 500 millones para 3.000 millones. Es un poco una proxy por la eficiencia de IBAMA. Y aquí tenemos un poco el mapa de las áreas protegidas. ¿Okay? Todo es en color. Aquí es indígenas, que es en la naranja. En verde es las unidades de conservación integral. ¿Okay? Y como hoy en día tenemos como 40% de toda la Amazonia protegida. ¿Okay? Aquí un poco la evolución también, viendo que hay una fuerte evolución de áreas protegidas entre 2000 y 2009. ¿Okay? 2008, una nueva ola de regulaciones, y dos principales, la lista negra de municipalidades. ¿Okay? Siempre tenemos acciones focalizadas en municipalidades prioritarias, ¿okay? Con tasas de deforestación críticas. Y tenemos una definición de 36 ciudades prioritarias. Y hay todo un criterio de extensión, una tasa de deforestación muy fuerte, aceleración de la tasa. Y la ciudad que son en la lista negra, hay una task force, hay una fuerza tarea que va lá con policía, regularización, es un control muy cerrado. Y hay hecho muchos resultados positivos en la lista negra. Y tenemos la actualización regular de la lista negra de ciudades prioritarias. No tenemos ainda un estudio de avaliación de impacto, pero las evidencias anecdóticas es muy positiva. ¿Okay? Y por último, tenemos la simplificación de procedimientos administrativos para aplicación de penalidad y esto, la política de crédito. Esto es muy importante. Hoy en día los bancos públicos tienen la interdicción de concesión de créditos para las empresas involucradas en la práctica de deforestación. ¿Ok?
¿Okay? Y todas las operaciones de crédito en la región de Amazonia están condicionadas a la presentación de los certificados de conformidad ambiental y títulos de propiedad. Si no tienes los certificados, las licencias y todo, no puedes tener acceso al crédito de bancos privados y públicos hoy en día. Eso también es un fuerte incentivo económico para la conformidad ambiental. Esto es el resultado. Aquí es una simulación de un grupo de investigadores de la Universidad Católica que han hecho una simulación para identificar el rol de las políticas públicas. Aquí es la trayectoria observada y aquí es la trayectoria un contrafactual, la trayectoria sin la implementación de las políticas de 2004 y 2008. Como es un, coloca daños en la regresión econométrica y son las damas. Y podemos ver aquí, bueno, hasta 2004 un poco lo mismo, no había las políticas, y después podemos ver que hay un despego un poco entre lo observado y lo predicho sin las políticas. Y la diferencia es lo que se puede atribuir a los mecanismos de comando y control. Y veremos que ha contribuido para una reducción de 62 mil kilómetros cuadrados de deforestación, como ha evitado 62 mil kilómetros cuadrados de deforestación, como 52%. ¿Okay? Esto muestra un poco, y para mí es un poco sorprendente, la importancia del mecanismo de comando y control. Porque yo soy economista, yo era un poco obcecado por pagos de servicios ambientales, por el mecanismo REDS. Aquí muestra un poco que no podemos desprezar el comando y control. El comando y control bien feito, hoy día el costo de monitoreo, el costo es muy bajo, porque la tecnología no es tan cara, es un poco cara, pero hoy en día un sistema de satélite es mucho más accesible que antes, y veremos que hay resultados muy positivos. ¿Okay? Bom, eu fui bom com isso. O comando e controle se mostrou muito eficaz, ok? E não sei se aí se é uma discussão se teremos espaço para os instrumentos econômicos. É um pouco a provocação, porque eu era um defensor dos instrumentos econômicos, mas sabemos que o RED tem estudos de transações e tudo mais, ok? E para acabar, não vou falar muito sobre os planos sectoriais. Temos para cada setor a economia brasileira, como aqui, por exemplo, o plano sectorial de agricultura, agricultura de baixo carbono. Temos as ações para ser implementadas até 2050 e as metas de reduções. Okay? Isso há um pouco para cada setor. Okay? Não vou falar um pouco, não vou ter tempo para falar disso muito, mas há ainda desafios para a implementação do plano de agricultura, por exemplo, acesso ao crédito restrito aos agricultores de alta produtividade. Há barreiras na adoção de melhores práticas, barreiras de educação, assistência técnica, acesso ao crédito para fazer siembra direta, integração ganadería, agricultura, florestas. Okay? Pero para encerrar, a conclusão é que hoje em dia os estudos têm uma influência crescente na formulação de políticas públicas e o estudo IES é o estudo que é para embasar a posição do governo brasileiro. Okay? É o processo participativo, como o caso Paraguai também ha mostrado, é fundamental para a inserção na esfera da política pública. É muito importante trabalhar com modelos climatológicos regionalizados e, sobretudo, não podemos negligenciar o rol de mecanismos de comando e controle. Okay? E há algumas brechas que temos que ainda em Brasil, que são estudos sobre saúde humana e nível de mar. Em nível de mar, por exemplo, não temos os dados altimétricos da zona costeira. É impossível avaliar o impacto. Temos ainda um esforço para a coleta de dados em Brasil. Okay? Bom, muitas graças. Buenos días, muchas gracias en primer lugar por la invitación a GRADE. Les traigo el saludo, por supuesto, del ministro Manuel Pulgar Vidal y del viceministro del Ambiente, el señor Quijandría. El ministro no ha podido acompañarnos el día de hoy porque se encuentra fuera del país. Y el viceministro, bueno, todos sabemos cómo son las agendas de los ministros y los viceministros llenas de imprevistos, pero en un entorno de preparación de la COP, eso se multiplica. Entonces él tenía todas las intenciones de estar aquí con nosotros, pero al final no se pudo dar. Bueno, en primer lugar, para felicitar a los expositores. Cuando los escucho siento una mezcla de admiración y orgullo de que en nuestra región haya estudios tan avanzados y con tanta solidez técnica y que nos permiten compararnos con cualquier otro país en el avance de nuestras políticas públicas. Además, veo muchas similitudes respecto a las condiciones de vulnerabilidad entre todos nuestros países. Vemos, por ejemplo, se ha escuchado en las exposiciones
que tenemos grandes vulnerabilidades en nuestras actividades económicas que dependen del clima, como la agricultura, la actividad pecuaria, en nuestro caso la pesca también. Tenemos todos el problema de deforestación, que produce tantas emisiones y tanto deterioro de los ecosistemas. Hay pérdida de diversidad. Tenemos una matriz energética que se basa en la hidroenergía, al igual que Brasil. Y todo eso nos hace pensar en lo urgente que es para nosotros los planes de adaptación. Los planes de adaptación que enfrenten esos problemas. Y sin embargo, de alguna forma todos hemos empezado un poquito más con mitigación que con adaptación, ¿no es cierto? Nos hemos enfocado un poco más en eso por diversos motivos, tal vez porque, bueno, las tendencias mundiales nos obligan a eso, porque hay más financiamiento en los temas de mitigación. Y en fin, y hemos empezado un poco por mitigación y ahora estamos tratando de empezar también con el tema de adaptación, que es muy positivo. En el caso del Perú, hay una estrategia nacional de cambio climático, pero que ya data de algunos años atrás, en el que la institucionalidad y las condiciones eran diferentes. Por lo tanto, esa estrategia ha pasado ya por un proceso participativo de actualización y está pronta a ser aprobada. La estrategia tiene dos objetivos, uno de mitigación y uno de adaptación, justamente reconociendo siempre que la adaptación es lo primordial para el país. Y está próxima también a salir. En cuanto a estudios de mitigación, también tenemos avances bastante significativos a través de un proyecto muy importante del gobierno peruano, que es el proyecto Plan CC, donde también, al igual que Brasil, hemos llegado a calcular estas curvas de costos de abatimiento, y donde también tenemos una parte de la curva que es la más interesante, que es donde los costos son negativos, donde hay ahorro y donde podemos empezar con nuestro proceso de reducción de emisiones para cumplir con los compromisos internacionales. Hay algo muy importante que se mencionó también dentro de las exposiciones, y es lo relevante que es la incorporación de todas estas medidas dentro de las políticas, de los planes, de las estrategias de cada uno de los países. Y aquí me voy a enganchar un poquito con lo que significa la COP20 este año, su importancia como antesala al acuerdo vinculante del 2015 en París, de donde debería salir un borrador que permita firmar el acuerdo. Y es como que París de repente es un poco como la estrella ahorita, pero lo que sale de Lima va a ser justamente la luz que ilumina esa estrella. Y si no sale algo bueno, realmente no se va a llegar a iluminar. Entonces todos queremos que la negociación sea exitosa, ese es nuestro principal objetivo. Sin embargo, todo este esfuerzo que estamos haciendo por organizar y presidir la COP tiene que dejar algo más que eso para el país. Tiene que dejar una ganancia, tiene que dejar un legado, que está justamente en el impulso que puede dar esta COP a las políticas internas del país para avanzar hacia un crecimiento verde inclusivo. Bueno, el término crecimiento verde me parece un poco más completo que el de economía verde, que me parece más acotado. Entonces la idea es que este impulso al tema del cambio climático sea como la primera ficha del dominó, que se caiga e impulse las demás fichas que corresponden a los temas ambientales, para poder avanzar hacia un crecimiento verde inclusivo, un crecimiento que no sacrifique reducción de la pobreza, que no sacrifique mejora económica para el país, pero que sí sea con un uso más eficiente de los recursos y con una menor contaminación. Entonces, lo que estamos buscando justamente en el marco de la COP, que bueno, ya muchos seguramente saben que se organiza en 5 frentes, y uno de ellos es el de la Agenda Climática Interna, es justamente darle relevancia a este proceso estratégico del país. Entonces, aprovechar el impulso de la COP para que esa condición o ese chip de cambio climático se inserte dentro de todas las entidades del Estado y dentro de toda la gestión pública, desde los niveles más estratégicos, planes nacionales, etcétera, pero sin olvidar también los niveles operativos, que son muy importantes en el país, porque es ahí donde hacemos la articulación con el presupuesto. Entonces, en nuestro caso, existe ya un plan nacional de desarrollo, no ambiental, sino de desarrollo en general, donde sí se ha incorporado el tema de adaptación y mitigación al cambio climático. Ese plan está en proceso de actualización también, y justamente el nuevo plan tiene un enfoque muchísimo mayor hacia el crecimiento verde. Entonces, en el tema, yo creo, estratégico, tenemos una buena base para bajar hacia los planes sectoriales y hacia los planes subnacionales,
pero necesitamos una mayor articulación de repente a nivel operativo para que las cosas realmente lleguen a hacerse realidad. Y bueno, respecto a la organización de la COP, que finalmente siempre salen las preguntas, a ver, respecto a eso, hay 5 frentes. Está el frente de negociaciones, que juega un rol fundamental conduciendo las negociaciones este año con transparencia. Está el frente de comunicaciones, que es fundamental, porque si queremos darle este impulso a esta agenda interna y que haya un legado, es fundamental que la población tome conciencia de la importancia del cambio climático. Está el frente público, que está actuando directamente con la sociedad civil, con el sector privado, con quien también tenemos que interactuar para impulsar los temas y los proyectos de inversión. Bueno, el frente de organización y logística, que es uno de los más complejos, que ve todo el tema de el venue oficial, los hoteles, los traslados, las visas, etc. Y finalmente la agenda climática interna, que tiene a su cargo este proceso estratégico de país y también tiene a su cargo la visualización de 5 temas emblemáticos que ha escogido el Ministerio para que sean posicionados dentro de la agenda nacional, que son el tema de bosques, el tema de montañas y agua, océanos, ciudades sostenibles y el tema de energía, que son los temas a partir de los cuales esperamos que se fortalezcan las acciones. Y en torno a ello también se está organizando, aparte, además del venue oficial que es en el Cuartel General del Ejército, una feria climática que se va a dar en otro local, en el Jockey Club, donde sí es una feria que es abierta al público y donde se va a buscar justamente esa concientización a la población que finalmente nos lleve a la incorporación del cambio climático en las políticas públicas. Entonces tenemos unos minutos para abrir una ronda de preguntas, comentarios, para que tanto Rosana como José puedan tener un comentario, reflexión final. Mi pregunta va por, primero que le quería hacer un comentario. Si bien el cambio climático ha traído a debate el tema ambiental, pero creo que eso ha dejado en un segundo plano lo que es el tema central, ¿no? Que es el equilibrio ecológico. Y a partir de ello, creo que ese dejarlo en un segundo plano es más un tema que es adrede, ya que es una crítica directa al modelo de desarrollo que tenemos en general en todos los países, y sobre todo en Latinoamérica. Y bueno, sabemos también de que el modelo de desarrollo que están siguiendo son aparte insostenibles, ya que, como se fijó en un estudio, para tener la vida promedio de un estadounidense, se necesitan más de 2 planetas, tierras, para poder lograrlo. Entonces, a partir de ello, quisiera saber cuál es lo que piensan. Gracias, Dilma Dávila. Mira, un comentario o pregunta quizás a los dos ponentes de Paraguay y Brasil en relación a si se ha incorporado dentro de sus estudios, sobre todo en el primer caso, el tema de reducción de riesgos de desastres. Este es un tema que desde Perú se ha venido impulsando, ¿no? Hay una amplia experiencia desde la década del 80 en estos temas, ¿no? Y ahora se viene buscando la conjunción en lo que es riesgos climáticos, ¿no? Donde desde la mirada de los desastres hay una perspectiva histórica y desde la mirada un poco del cambio climático hay toda una mirada hacia escenarios futuros, ¿no? Entonces creo que hay esfuerzos de diversas organizaciones, Naciones Unidas, tratando de buscar la conjunción entre ambos temas. Y la otra cuestión, bueno, también felicitarlos, ¿no?, por la envidia que dan de estos estudios y avances que vienen existiendo aquí en la región. Y también en relación a la COP20, no sé, conversando con algunas personas, también el tema de desastres aparentemente no estaba presente, ¿no? Creo que se vienen haciendo algunos esfuerzos para tratar de vincularlo, pero no estaba presente. Entonces, según me señalaban, estaba más enfocado a lo que era pérdidas y costos, pero la pregunta es dónde está el impacto en las poblaciones, ¿no? Y dónde de este tema de desastre quizás podría coadyuvar para este análisis. Primero, para felicitar a Brasil por ese monitoreo de cada 15 días a través de los mapas. ¿Cómo quisiéramos que Perú hiciera eso, verdad? Porque realmente cada día el Perú y el Ministerio del Ambiente sabe
se van matando los árboles y se va matando la biodiversidad. Perú dice que tenemos dinero. ¿Y por qué no hacemos eso? Es muy costoso, quisiera preguntarle. Y por otro lado, como crítica, Perú tiene la oportunidad de realizar ahora la COP20, pero yo veo que se está moviendo todo esto en un ambiente cerrado. Y cerrado, de repente, entre los que participamos de alguna forma, que tenemos estudios en medio ambiente. Pero la población, los escolares, cero. Usted haga una encuesta y pregunte, ¿alguien sabe que va a haber COP20 en Perú? No sabe ni qué es eso. Entonces, no es una oportunidad a través del Ministerio de Educación que los escolares, que los universitarios se enteren, se informen, cuando sea, no participen directamente porque no van a opinar nada, no hay presentación que presentar, pero que se informen, que sepan que Perú va a ser sede de esta COP. Es un llamado que yo le hago a través del Ministerio del Ambiente, sé que tiene una dirección de educación ambiental, pero que para mí no funciona, porque no funciona desde el punto de vista en que nadie sabe sobre esta COP. Y les digo con verdad, porque viejo por todo el mundo. Es una pregunta para cada uno de ustedes. El tema de adaptación en todos nuestros países ha comenzado a nivel nacional, ¿no? Y ahora estamos haciendo estudios de vulnerabilidad a nivel regional. Pero cuando vemos en el caso de Paraguay, tenemos cuatro comunidades muy distintas entre ellas, ¿no? De menonitas, criollos, nativos. Y entonces ahí el tema de vulnerabilidad, aunque estén expuestos, ¿no? a la misma amenaza, de todas maneras, la vulnerabilidad en cada una de estas comunidades va a ser distinta, ¿no? Entonces, ¿cómo ahora viene el siguiente estudio de analizar a nivel local estas vulnerabilidades? Y en el caso de Brasil, es impresionante las medidas, las políticas correctivas hacia la deforestación. Pero de todas maneras, seguimos en el lado correctivo. La deforestación se ha dado. Y el problema es que cuando la deforestación se ha dado y los parches se amplían, la restauración de esos ecosistemas es muy complicada. Entonces, si se está pensando de medidas preventivas, ¿no? De realmente tratar de evitar la deforestación y no solamente penalizar cuando ya la deforestación está dada. Es de la canción, tengo una pregunta para José. Si en Brasil existe la deforestación legal y si el sistema de monitoreo y control, así como las estrategias que contemplan, digamos, esa problemática y cómo finalmente diferencia lo que es deforestación legal de deforestación, digamos, ilegal. Mi nombre es Abel Castillo, soy del Instituto de Defensa y Participación Ciudadana. Quería hacer una tangencia al expositor de Brasil. Ha mencionado que no tienen viento, la energía eólica, pero también existe la energía solar y Brasil tiene muchas oportunidades para la energía solar porque el calor es bien fuerte en Brasil. Yo le aconsejaría que toquen ese tema, porque no lo ha mencionado. Ahora, existe a través de las emisiones de gases de efecto invernadero una retracción de los nevados, pero nadie habla de la retracción de los polos, del Ártico y del Antártico, y eso es gravísimo porque se han afectado por la explotación petrolera 1.200 kilómetros de contaminación de las costas del polo que está al norte de Estados Unidos. Y mucha... va a aumentar también la acidificación de los mares. Nadie ha mencionado eso. Mundialmente se sabe, los científicos lo mencionan, que al afectar la acidificación de los mares va a afectar la vida marina. El mar es vida, señores. No. Y otra de las cosas terribles es que al retraerse los nevados van a incrementarse las lluvias porque los nevados capturan el 50% de las lluvias. Al no haber esa captura van a aumentar la inundación y van a generar desastres. Desastres, porque al aumentar el caudal de los ríos y el caudal del Amazonas, unos científicos están mencionando que va a aumentar 7 metros de altura en el Amazonas. Entonces yo creo que se tome en consideración esas cosas, porque si no, estamos hablando de algo que no tiene mucha importancia y es grave para la salud humana. Y Fernando Masi, de Tarea del Paraguay, quería hacer una pregunta a José Pérez. Habías demostrado que el cambio climático puede tener efectos distintos sobre dos productos que son muy competitivos en el Brasil. Y son de exportación, uno es la caña de azúcar, donde no tiene efecto, el etanol, y en otro la soja, que sí tiene efectos muy... La soja para exportación y el maíz para el consumo interno, ¿no? Entonces, yo quería hacer primero una pregunta, en el sentido de saber si qué tipo de medidas están tomando, fundamentalmente en el caso de la soja y el maíz,
para la afectación al cambio climático? Y por otro lado, yo estoy aprendiendo algo del cambio climático, así que si me equivoco con esta pregunta, pero ¿hay alguna relación entre las semillas genéticamente modificadas y la cuestión del cambio climático? ¿Por qué en los estados del norte del Brasil, por ejemplo, se ha decidido localmente, una legislación local, creo que recientemente, si no estoy equivocado, prohibir a las semillas genéticamente modificadas para el caso del maíz? Entre los impactos se han omitido cosas muy visibles, en el caso particularmente de Brasil, la biodiversidad que acabas de recordar, creo que ese es un asunto central. Dos, en el turismo. Habida cuenta que, por ejemplo, Iguazú es un bolsón de fuerte atracción. Río, ni qué decir, no solo de sus carnavales, ahora con motivo de del Mundial de Fútbol, el Gran Pantanal, en el sur, en fin. El otro es el impacto de las grandes rutas transamazónicas. Aparentemente es una gran ruta de comunicación de océano a océano, pero no tienen idea el fuerte impacto que esto está generando. Luego noto que cuando se menciona barreras para mejores prácticas, se dice educación, pero justo en la tierra de la creación de la concientización con Paulo Freire, ¿qué se está haciendo en la acción de concientización y educación ambiental masiva de la población? Si eso no lo hacemos, la verdad que no hay sostenibilidad de todo este conjunto de políticas. En el caso de Perú, mirando hacia el COP20, se menciona el Frente de Comunicación. El Frente de Comunicación usualmente se entiende como trabajo de periodistas y de los medios masivos y campañitas ocasionales. Yo creo que ahí el tema no es, el tema es que una formación sostenida, fuerte, de actores, de políticos, de congresistas que de repente saben muy poco de esto, de ministros de Estado que tienen una acción concurrente al trabajo del Ministerio de Ambiente, no siendo ministro de esa área. En fin, creo que ahí hay cuestiones sustantivas. Gracias, gracias. Solamente preguntarte al señor de Brasil. ¿Cuánto produjo el pago de multas? Marcelo Velázquez, coordinador de gestión del conocimiento para la COPEI. Básicamente quería volver un poco a la pregunta inicial del título. ¿Cuáles dirían ustedes que han sido las experiencias más interesantes en las cuales para la elaboración de políticas públicas se ha utilizado efectivamente investigación? ¿Cómo se ha dado un poco esta transición de un momento en el cual las políticas públicas simplemente se determinaban por cuestiones más políticas a la incorporación de información e investigación científica? ¿Cómo alguna experiencia específica que ustedes podrían mencionar para tal vez como reflexión? Gracias, Osvaldo, Dina, de esta entrevista por ahí. Bueno, la pregunta es cuando iríamos al Programa Nacional de Cambio Climático sobre las estrategias que está mencionando. En Bolivia hemos tratado de armar una estrategia de cambio de programa de cambio climático, y la gran discusión que teníamos era sobre si introducir instrumentos de mecanismos de mercado o como estaba hablando, de instrumentos alternativos, ¿no? Lo que aquí nos ha mostrado la experiencia de Brasil es que si realmente queremos reducir la deforestación en los países, se debe introducir políticas alternativas como ser monitoreo y a través de satélites, ¿no? Entonces, no sé cuál es, la ruta crítica que está siguiendo, digamos, la estrategia que ha mencionado aquí, digamos, la funcionaria, digamos, del Ministerio, digamos, de Ambiente, si son más énfasis a instrumentos de mercado o más énfasis a instrumentos alternativos. Buenos días, para José, él mencionó en un momento el crecimiento del número de estudios por parte del gobierno de Brasil, a diferencia de la primera etapa en que fueron esencialmente de la cooperación. En realidad, la pregunta es si no considera que el aumento se debió a que el gobierno brasileño no concordaba con los hallazgos hechos por los estudios financiados por la cooperación. Gracias.
Sí, bueno, gracias por las preguntas. Bueno, referente a la pregunta sobre COP20 y el tema de desastres, me imagino que se referirá al tema de negociaciones, que está involucrado está el tema de desastres en negociaciones. Bueno, efectivamente hay un tema dentro de las negociaciones de pérdidas y daños. Y aquí, bueno, lo que yo quería aclarar es que el Perú, si bien es cierto, va a conducir las negociaciones este año, sin embargo, no es que el Perú tenga plena libertad para incluir temas dentro de la negociación, sino que la negociación ya viene con temas que hasta cierto punto son un poco rígidos y que para introducir cosas nuevas probablemente se tome más de una copa a otra, ¿no? Sino mucho más tiempo. Sin embargo, coincidimos en que el tema de gestión del riesgo de desastres es fundamental para un país como el nuestro y lo estamos considerando también dentro de las estrategias del Ministerio. Respecto a que la COP se está desarrollando en un ambiente cerrado, bueno, justamente estamos buscando que sea todo lo contrario. Por eso hay un frente público que se relaciona mucho con toda la sociedad civil, ONGs, organizaciones indígenas, etcétera, y también con el sector privado, donde hay también muchas confusiones respecto a lo que realmente se discute en la COP y lo que no se discute en la COP. Pero estamos trabajando con ellos también. Totalmente de acuerdo en que debería haber una mayor llegada a la población. Justamente en ese sentido es que estamos pensando en eventos como la Feria Climática, donde sí, a diferencia del venue oficial, cuyo acceso es restringido, en la feria sí el acceso va a ser a todo el público. Pensamos también en campañas a escolares para que puedan visitar la Feria Climática. Y algo muy importante que estamos pensando hacer, aunque todavía esté en proyecto, es que esa Feria Climática no acabe en esos 12 días de la COP en diciembre, sino que aprovechando que el 2015 es justamente el periodo donde Perú tiene la presidencia de la COP, convertir esta feria en una especie de ferias itinerantes con unos buses especiales acondicionados que hay para eso, para llevar toda esa información de esos 5 temas que ya van a estar conceptualizados a otros puntos del país. Y a través de eso justamente generamos lo que nos mencionaba también el señor que preguntó, concientización y educación ambiental. Estamos totalmente de acuerdo también de que sin eso no hay agenda interna en ningún tema que pueda cuajar en el país. O sea, sin eso es imposible. Respecto a los formadores de política, congresistas, justamente también en la agenda interna, ese es uno de nuestros principales objetivos, el trabajo con sectores, el trabajo con el Congreso. Estamos en comunicación con el grupo GLO, que es el grupo de congresistas a nivel mundial que ven justamente estos temas de cambio climático, porque consideramos que es muy importante para llevar los acuerdos al plano nacional que la legislación en cambio climático al interior de los países esté lo suficientemente avanzada. Si no, los acuerdos internacionales se van a quedar simplemente en eso. Tienen que aterrizar en legislación nacional y en eso también estamos trabajando. Y finalmente, sobre la estrategia de cambio climático, sí consideran medios de implementación como el financiamiento y otros que son básicamente los que se incluyen en las negociaciones. Muchas gracias, Paola. Entonces le damos la palabra a Rosana y a José por 5 minutos cada uno. Bueno, en relación a una de las preguntas, que era si incorporamos la reducción y gestión de riesgo dentro de este estudio de vulnerabilidad regional. Bueno, dentro del análisis o diagnóstico, obviamente sí se consideraban estudios de reducción de riesgos y sobre todo los eventos extremos, sequías y grandes inundaciones, pero a nivel muy general, a nivel regional. Es una tarea pendiente que todavía está el hecho de unir o de integrar lo que es gestión de riesgo y cambio climático. En Paraguay todo lo que es cambio climático lo lidera la Secretaría del Ambiente y lo que es gestión de riesgo lo lidera la Secretaría de Emergencia Nacional. Con decirte que dentro de la Comisión Nacional de Cambio Climático no hay una representación no existe un representante de la Secretaría de Emergencia Nacional, te darás cuenta lo separado que están estas dos instituciones, pero obviamente son cosas que van muy de la mano y hay que hacer el esfuerzo, digamos, para integrarlo. Después, en relación a el análisis de vulnerabilidad local, sí, como veíamos el hecho de que dentro de un digamos, a menores en una misma área, digamos, en una misma zona, se tiene la misma exposición, pero con impactos diferentes en las comunidades.
Bueno, esto se da más que nada porque cada una de las comunidades tienen capacidades diferentes de adaptación. Ahora, ¿cómo tratar esto? Bueno, justamente este proyecto tenía un análisis con un enfoque regional para identificar patrones de comportamiento a nivel regional que básicamente eran similares en los tres países, así a nivel regional. Y este nivel de elaboración de análisis a nivel local, justamente para ir identificando este tipo de fenómenos que se dan y a partir de ello, bueno, ir generando estrategias, digamos, de cómo ir sorteando este tipo de situaciones que se dan. La idea de este estudio también era justamente crear un modelo que se pueda aplicar a varias escalas, sea a nivel regional como a nivel local. Entonces, con esto se tiene un instrumento justamente de análisis que también lo puedes bajar a nivel local. Después lo otro creo que en cuanto a las experiencias interesantes para la elaboración de políticas públicas y cómo eso se fueron insertando, es decir, cómo investigaciones fueron insertándose en políticas públicas. Bueno, en el caso ambiental en Paraguay realmente es complejo ese cuadro, digamos, esa situación. La Secretaría del Ambiente es una institución muy débil en todos los aspectos y bueno, en el momento de elaborar políticas básicamente se daba lo que mencionaba antes Manuel por el hecho de que bueno, se toma la tendencia internacional o de repente se toma la coyuntura que imponen las políticas con ciertas facilidades, oportunidades de financiamiento que dan las cooperaciones internacionales a lo mejor aunque no sea prioridad para el país, pero bueno, es un deber que tenemos nosotros como instituciones de investigación justamente tratar de cerrar esa brecha que existe entre la investigación y las políticas públicas y bueno, estamos en eso. Muchas gracias, Rosana. Entonces le damos la palabra para terminar a Yusen. Ok. Bom, vou começar um pouco por la question equilíbrio ecológico, biodiversidade, que é um pouco a mesma coisa. E por que não se dá a importância? Eu creio que é sobretudo por uma coisa de dificuldade metodológica. Não temos uma metodologia consensual sobre a valoração de serviços ecossistêmicos. E como não temos uma metodologia muito embasada, há muitas dificuldades políticas para avançar neste sector, ok? Temos mesmo nas organizações das Nações Unidas, agora temos as contas nacionais verdes, que é incorporado nas contas nacionais, é o capital natural. Quando é um capital com mineria, que é marcado ao mercado, preços de mercado, muito bem. Quando é serviços ecossistêmicos, é muito complexo, muito complicado, há uns que defendem a valoração econômica, outros que são contra a valoração econômica, e é um pouco bloqueado a discussão. E por la questão de cambio climático, eu creio que é um pouco deixado um pouco para lado, sobretudo, e agora passando um pouco também para a questão de políticas públicas e a importância, eu creio que os formuladores de política pública é muito mais cômodo quando temos quantidades econômicas. A mensagem passa muito mais fácil com os números e por la biodiversidade, há um problema ainda para os números. Eu creio que esta é um pouco a dificuldade para entrar no mainstream. Para mim, é uma opinião um pouco personal para a biodiversidade em debate do câmbio climático. Temos um protocolo de Aichi, é um protocolo específico para a biodiversidade, e eu posso falar para o Brasil, a renda de biodiversidade é muito atrasada em relação à renda de plano climático. Aichi é um pouco a incorporação do plano setorial, todo mundo fala um pouco em teses, em intenções, pelo na prática não há nada. E isso é um pouco a dificuldade. Ok? Outra coisa um pouco é sobre vulnerabilidade. Eu creio que é muito importante, eu não abri muito na apresentação. Mudança climática é muito, muito grave pela iniquidade. Ela aumenta a inegalidade em todos os aspectos. Os setores, impactos em saúde, em agricultura, em todos os setores, os mais vulneráveis são os pobres, os hogares de baixos ingressos. E isto é muito importante. Um pouco a pensar nas estratégias de vulnerabilidade pelos grupos sociais. Isto é muito importante.
Adaptação na agricultura, um pouco que Fernando perguntou. Em Brasil, temos um pouco de pesquisa em semílias modificadas para uma pesquisa de redução de estômatos das plantas para reduzir a evapotranspiração, profundização das raízes em o suelo para pegar água mais a fundo. Pero em la região de agribusiness, é muito calor. E os agrônomos dizem que não há espaço hoje, com a tecnologia de hoje, para adaptar a mais que 2 graus. O governo brasileiro é muito preocupado com isso, porque Embrapa, que é uma referência de excelência em pesquisa agronômica em Brasil, diz que não temos hoje a tecnologia para adaptar a mais que 2 graus no centro-oeste. O centro-oeste é a fronteira de expansão agrícola. E por isso o agribusiness está sob risco. É muito importante a questão de... Por outro lado, há também a agricultura familiar, o maíz e tudo que também tem que desenvolver um pouco as estruturas de adaptação. Estou passando um pouco rápido, depois podemos conversar. A questão de eventos extremos, que é o desastre e a redução de riscos por eventos. O problema é que não temos, até a quarta ronda de modelos climatológicos de IPCC, a modelagem de eventos extremos era muito precária. Havia muita incertidumbre e havia uma recomendação de climatólogos para não utilizar os dados diários. E agora, com a nova ola de modelos climatológicos, eu creio que a precisão para as sequias prolongadas, para as chuvas, é um pouco melhor, pero há muita precaução da comunidade climatológica para os estudos de eventos extremos, pero creio que vamos avançar muito. Mas a resposta é: por momento, não temos os dados climatológicos necessários para fazer avaliações e simulações sólidas para os impactos de desastres. Eu queria olhar para as projeções. Aqui. Bom, e por fim, um pouco as medidas de prevenção. Em Brasil, temos o Código Florestal, okay, que há uma legislação para a preservação de reserva legal, que é na áreas que devem ser protegidas em seu estado, e recomposição de áreas. Eu creio que a parte de prevenção é a implementação do Código Florestal. Hoje em dia, temos todo o monitoreio por georreferenciamento, é muito fácil de monitorar tecnologicamente, eu digo, monitorear a evolução das áreas. Para ter um licenciamento hoje em dia em Mato Grosso, na soja, tem que ter tudo georreferenciado para ter a licença. Eu creio que este é um caminho e há toda uma estratégia para a florestação, para a recomposição de áreas que já são muito degradadas, há uma estratégia. Okay? E isso que, por lá, questão de florestação, há uma política pública para os viveiros de espécies nativas para recompor as áreas que não atendem aos requerimentos do Código Florestal. Mas eu creio que a via para a prevenção é a aplicação do Código Florestal em Brasília. E, finalmente, a educação. Esta é clave. Porque em Brasil fala-se muito que a expansão agrícola não é um problema porque podemos intensificar a ganaderia. Teremos a tecnologia. Exatamente, eu concordo, teremos a tecnologia. Não precisamos inventar mais nada. Pero as pessoas devem adotar. As técnicas são muito intensivas em capital, muito intensivas em complexidade técnica. E mesmo se temos a tecnologia, não temos as condições educacionais. E há muitas barreiras. E a questão que os outros economistas falamos para os agrônomos, escuta, não é uma questão de existência da tecnologia, mas é uma questão de educação, extensão rural, uma conexão entre os universitários para levar a técnica. Pero eu creio que é muito mais barreiras à adoção que novas tecnologias. E não lograremos intensificar a ganaderia para liberar as áreas para o crescimento da agricultura, senão enfrentamos as barreiras da adoção e, sobretudo, as barreiras educacionais. Eu creio que é muito importante. Muchas gracias, José. Rosana, como vemos, acá hay una enorme necesidad de tener diálogos interdisciplinarios entre ingenierías y ciencias sociales, historia, y creo que una reflexión final es la urgente necesidad de tener sistemas de información que permitan tanto a los tomadores de decisiones como a los investigadores poder tender esos puentes con mayor solidez.